Obviously, this week bueno, is a evidentemente, big build-up to the El Clásico Derby. Muy can you please tell me your clásico, ¿no? favorite memories Decidme of the derby? Vuestro recuerdo más bonito. Memories. Bueno, tenemos, hemos tenido tanto Fernando well, como yo la suerte de vivir muchos derbis, mi debut, muchos my clásicos, debut, perdón. Classicals, mi debut fue, fue en casa, un Barça-Madrid, Barça, pero luego Madrid, pude jugar muchísimos then más then si tuviese que escoger uno, escogería el 2-6 en el Bernabéu, fue un partido... espectacular, donde llegábamos en una situación complicada, sí que es verdad que a 4 puntos de ventaja del, del Real Madrid, pero ellos con una dinámica positiva muy buena, y si no llegamos a sacar un buen resultado, se nos hubiese complicado mucho la liga, y por suerte con ese resultado lo dejamos prácticamente sentenciado. It turned things around. Yo para mí también he jugado unos cuantos y recuerdo, tengo recuerdos buenos, recuerdos malos, pero si tienes alguno positivo, evidentemente me viene a la memoria un 3-0 en el Bernabéu. Yo tuve la suerte de hacer el tercer gol y bueno, eso siempre te queda en la memoria, ¿no? Evidentemente hay partidos especiales, este es uno de ellos, y jugar en tu casa, en el Bernabéu, con todo tu público, poder ganar, poder hacer winning, scoring, and against Barcelona, I mean, that's special. Carlos, at the age of 22, you were given the chance to obviously mark Luis Figo in the Clásico Derby. What emotions ran through your mind before and during and after the game? Durante y después del partido? Pues antes conocía muy bien a Figo porque habíamos sido compañeros el año anterior y sabía que me esperaba un día duro. Luego durante el partido fue impresionante el ambiente. Nos llevaron a nosotros en Holanda fue un ambiente hostil para el Real Madrid, donde muchos momentos no se escuchaba. Hablabas con los compañeros, no te escuchabas, el árbitro y luego al final contento porque el partido salió bien y yo creo que ese fue el partido donde se me dio más a conocer. Fernando, Fernando, evidentemente, ¿cuál es el gol que has metido más bonito para ti? Del clásico. Probablemente el que te decía antes, the one el, I told you el earlier, the 3-0. Arnau de portero, Arnau was the me estaba cubriendo Abelardo, era Abelardo el central, y recibí un balón dentro del área de espaldas, y el control la verdad es que me salió muy bien y Abelardo no pudo hacer nada y Abelardo casi cayendo nothing, me and I was almost falling over and turning around as I scored. I mean, I think that was the one I remember the most. It was beautiful. Also another one. It was a header, but I almost had to push. I don't know if it was Bogarde or Reisinger's back. And Hayes, you know, could do nothing. I was there. So I think the first, yeah. And Carlos, you scored two goals against Real Madrid. For a defender, that's it's a good, actually, it's a good number of goals. You know, what are your thoughts going, recalling those memories? Cuando recuerdas esos momentos, esos recuerdos, y bueno, que Sergio Ramos también lo hace, pero no por supuesto que son buenos recuerdos, y aparte Sergio ha marcado muchísimos más que yo, pero yo he marcado pocos goles, y poder marcar dos al Real Madrid siempre es especial. Aparte, los dos goles ayudaron al equipo para ganar, para conseguir la victoria, que es and achieve a victory. And at the end, that's what matters. I remember the 1-2 donde prácticamente dejamos sentenciada la liga, y luego el otro, Spanish league was decided. And then the other was the 1-1, I think, de Copa del Rey, y que Copa del Rey, the King's Cup, and we ended up Copa, winning contento por championship. So I'm so happy for those two goals. So this is for anyone who wants to answer. Ya para el que quiera contestar. A lot of the talk dos, leading up to the derby is obviously pues the battle between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Messi, from a player's perspective, batalla, obviously desde el punto having been de jugador, habiendo what sido do you make of the whole battle between the ¿qué two? ¿Qué pensáis de esa batalla, de esa lucha, no? Que yo creo que es buena para tanto para uno como para el otro y para todos los que estamos alrededor del fútbol, ¿no? Porque for everyone in football. I think it's a good thing because se van picando,
off each other. Ninguno de los dos se pueda relajar, que sigan al máximo nivel. Can relax. They're just giving it their all the time. So for those of us who love football, así, the fact that these two players are playing so well is really good news. I agree. You know, they are two excellent players, the best in the world, surely. And we're here as ambassadors of La Liga. So for us, having them in La Liga is a blessing. You know, having them in our league is amazing, and we're so proud of these two players. Wherever we go, at any event worldwide, people bring up their names. It's a pleasure. Cool, perfect.